Hola, ¿qué tal? Soy Yanelka Santana con un boletín informativo desde la redacción del periódico El Día. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 7-6 a los Yankees y consiguieron octavo título de la Serie Mundial. En otras informaciones, el juzgado de Puerto Plata fijó para el próximo 12 de diciembre el inicio del juicio contra el pelotero Wander Franco por abuso psicológico y sexual en perjuicio de un adolescente y en contra de la madre de la víctima por explotación sexual y lavado de activos. A 15 días de haber sido lanzada la convocatoria para recibir aspirantes a ocupar plazas en la Cámara de Cuentas, menos de 10 personas han completado el registro en la Cámara de Diputados. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, se prepara para lanzar el 18 de noviembre el Pacto por la Seguridad Vial para contrarrestar las 3.000 muertes anuales que se registran en el país y que por igual dejan unos 123.000 lesionados. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó este miércoles que la Cámara Alta está preparada para iniciar un amplio proceso legislativo que busca analizar y consensuar todas las leyes que ameritan ser actualizadas, entre ellas la Ley 16-92 sobre el Código de Trabajo. Al menos 3.090.030 pesos fueron girados en múltiples cheques a nombre de los dos imputados en el caso de corrupción en el deporte denominado FEDOPEM, según consta en el expediente de solicitud de medida de coerción que presentó el Ministerio Público para sustentar la acusación. El Instituto Dominicano de Meteorología, INDOMET, informó que desde la madrugada de hoy, una activa vaguada que continúa teniendo incidencia en el país producirá ocasionales aguaceros con tronadas aisladas y ráfagas de viento en distintas localidades. Para ampliar estas y más informaciones, visita nuestro portal eldia.com.do y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que somos Periódico El Día. ¡Cada día mejor!